es algo innovador, algo nuevo en la plaza, pensando en la juventud, porque también pensamos que la juventud tiene derecho a tener un puesto que tenga un menú en los montaditos, una berenjena rellena de rebosada y después porta un paté de sardines en bacallà gratinadet en arioli. Tenemos un arroz en marís y gambes, tenemos los montaditos de queso de cabra y jamón en frutos secos, tenemos el montadito de pan tomata en bacallà en una salsa de pebrot y en síntesis y esmelobotón rellenos. Eso no vol dir que nosotros a lo largo del temps anirem modificant y cambiant els aperitius. Això ha sigut més que res una presentació para que vegeu lo que anem a oferir a lo largo de este primavera y este estiu. ¿Quan comença y quan acaba? Bueno, això ni comença ni bueno, comencem ja, ja van començar el divendres que van presentar-ho primer a veure si tenia acceptació i va tindre acceptació. Y después, acabar no acabará ya, porque cuando así posemos una cosa es muy difícil que la llevemos. Porque mateix els almorzars, pues bueno, que lo digan los clientes que venen, que yo tengo que decir pocas cosas. La meva misión es trabajar mejor cada día, si puc, y cumplir en la sociedad de Vinaròs, que es un empeño que tengo. Porque ahora no son temps de menús de 70 ni de 80, algún le puede haber, pero yo creo que en lo que estemos oferint así, en un menú, perdoneu-me. En un menú de 12 euros, en la beguda, creo que está muy bien. Per divendres, per dissabtes, per la nit, quan vulguin vindre. Yo no soy aquí para marcar res a ningú. Pero sí que voy a oferir a Vinaròs un canvi. Un canvi de estrategia de aperitius, d'almorzars, de cosetes, para que la gente se reunisca y faig en tertulia, en un gote de vi, o en una cerveseta, o en un vermut, en una bicicleta, que es típica de Vinaròs. Han de retornar als temps de antes, porque Vinaròs ho necessita avui. Y yo me he posat yo la bandera, no sé si algú me farà la cameta o me tirarà en terra, pero yo creo que no. Y en este momento, pues, anem a oferir això. Y después también, una otra, la cuina autóctona, ja vos avisaré, bueno, ja vos direm coses perquè volem que la cuina autòctona siga la capitana d'ací de Vinaròs. Com tenim tanta matèria prima, hi ha que utilitzar-la. Salvador, estem a la primavera i a prop ja de l'estiu. Enguany també aniràs a algun d'aquests concursos que habitualment anaves, no, o no? Els concursos, mireu, els concursos s'han acabat pel motiu de que no és una pretensió, sinó que n'he guanyat molts i han sigut molts de primers. Y si ahora vaig y no guanye, pues me dirán, este a qué ve así. Cuando uno no ha fet tants como yo he fet de primers, de segons y de tercers, uno arriba un momento que se ha de retirar. Eso no vol dir que si un día, pues, salva, que has de vindre, porque yo estaré allí. Pero si no, los concursos se han acabado. Primera que ya no se fan casi ningún. La crisis ho ha borrat molt del mapa. Y eso, pues, también obliga a restringir muchas cosas.